Los hijos del reconocido profesor Segundo Germán Vargas, quien falleció el pasado martes tras ser víctima de un hurto por parte de un mototaxista en el barrio Autoconstrucción Cincuentenario, aún no superan el duelo. Señalan que el cuerpo de su padre no ha sido entregado y el proceso se ha dilatado. Nosotros hicimos el trámite correspondiente, se entregó el cuerpo a mi papá. Mi papá resulta que manifiesta medicina legal que no, al parecer no presenta huellas digitales. Por ende, nos piden una carta dental. Esa información se lleva a medicina legal el miércoles en la tarde y de ahí que nos harán la entrega respectiva del cuerpo. Ha pasado miércoles, martes, pues, entre yo y mi papá, miércoles, jueves, viernes y aún no nos hacen la entrega. ¿Qué manifiesta medicina legal? Que los horarios de los funcionarios no coinciden para hacer el proceso que tienen que hacer. Como hijos piden a los entes competentes de este caso que agilicen los procedimientos necesarios para que puedan darle cristiana sepultura al profesor Segundo, reconocido en la ciudad y que no merecía fallecer en las condiciones que sucedió. Pues nosotros como familiares estamos solicitando a medicina legal que seamos un tanto diligentes en la situación de mi papá, porque ya llevamos ese tiempo y aún no nos entregan el cuerpo porque no se ponen de acuerdo los funcionarios para realizar el procedimiento que deben realizar y pues entregarnos a mi papá. Pues la verdad nos someten a una espera innecesaria y pues no vemos las razones de peso para que no puedan coincidir los funcionarios en un informe que hay que hacer. Para que nos entreguen el cuerpo de mi papá, ya van 4 días y mi papá no le hemos podido dar sepultura porque estamos a la espera de la entidad y pues las razones son de que hay que esperar hasta que ellos coincidan con los turnos laborales. Con respecto al hecho del que fue víctima su padre, piden a las autoridades dar con el paradero del responsable para que haya justicia y así este caso no quede en la impunidad. Mi papá era muy conocido aquí en Barranca Bermeja por su trayectoria en la docencia y pues la idea es que independientemente de que la persona sea conocida o no, se investigue y se haga justicia en el caso de mi papá, porque ya esto en Barranca Bermeja se ha vuelto ya una problemática que no tiene ni pies ni cabeza. Los hijos del profesor Segundo Vargas esperan que sea resuelto pronto este caso, le entreguen el cuerpo de su padre y le den una sepultura digna.